queremos hacer un llamamiento a la población de Linares para que se una una vez más a nuestro movimiento, a la plataforma de Linares en defensa de las pensiones, del sistema de pensiones públicas, para una nueva día de lucha que va a ser el próximo viernes 6 de abril a las 12 del mediodía en esta misma plaza y frente a la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo, esta lucha es una lucha que afecta a todos. No solamente nuestro movimiento no solamente quiere mejorar las pensiones ya existentes, sino que quiere garantizar las pensiones en el futuro. Por tanto, no solamente una cuestión que debe de preocupar a las personas mayores, sino que también debe preocupar porque afecta directamente a la población joven, que no sabemos cómo va a acabar el sistema público de pensiones. Cada vez se recorta más por parte de un gobierno con unas políticas neoliberales. Y que además en los últimos días pues hemos sido testigos de una nueva campaña engañosa por parte de la derecha de este país, representada en el Partido Popular y en Ciudadanos, de una supuesta subida de un 3% a las pensiones más bajas. Es algo que consideramos que es irrisorio, es insuficiente, no se atiene a la realidad social de este país, y también consideramos que es muy casual que esa pequeña subida se haya dado después de las movilizaciones y concentraciones y manifestaciones que se han dado, se dieron el 17 de marzo en el territorio nacional por parte de la Coordinadora Estatal de las Pensiones Públicas y las diferentes plataformas en los diferentes municipios. Por eso pensamos que nosotros, la clase trabajadora, debemos de seguir en la calle, debemos de seguir presionando, debemos de juntarnos todos y todas, estudiantes, trabajadores, parados, pensionistas, por defender un sistema público de pensiones que es nuestro derecho, es un derecho constitucional, debemos de defenderlo siempre y debemos de luchar porque haya unas pensiones dignas para hoy y para el futuro. Vamos a decirlo así, mentira, porque nos entendemos mejor. La subida que pretenden dar a las viudas, eso es una mentira grandísima, el 6% no. Subiría hipotéticamente de los 2 millones largos de viudas que hay en España, no llegarían a 700.000 y reuniendo unos requisitos que tengan un mínimo de unos 600 euros por ahí de pensión, le subirían el 6% teórico. Y que no tenga otros gastos adicionales, otros ingresos adicionales. Puede ser que tenga a lo mejor, una ayuda de alguien, de la familia, que tenga alguna ayuda, ya no la tiene. Sí, están engañando miserablemente al pueblo. Y la subida del 8% también es irreal. La concentración, como ha dicho el compañero Daniel, vamos a seguir estando en la calle, manteniendo a todas las personas que quieran sumarse a la calle, mientras más seamos mejor todavía. Porque nos viene otra, que no es ahora, el 6 nos vamos a reunir aquí para concentrarnos en esta misma plaza, pero viene otra que es los planes de pensiones que quieren meternos por la trastienda en la Unión Europea. Eso es otra, la privatización de las pensiones, y lo que lo quieren fomentar en los estados miembros de la UE, quieren fomentarlo, que se hagan planes de pensiones privados y potenciar las ayudas fiscales y muchos incentivos más. Y esto lo quieren aprobar en el mes de julio, por ahí, a mediados del mes de julio, y nosotros vamos a hacer concentraciones que el día 16, concretamente haremos una manifestación en Linares y en todos otros sitios más, en España, a nivel nacional también, para presentar propuestas de que se opongan a ese estudio, a esa propuesta que quieren hacer a nivel europeo todos los ayuntamientos. Queremos que se sumen para hacer una especie de moción para que esta iniciativa no prospere, pues si no, el futuro de las pensiones públicas en Europa, no ya en España, estamos más que para atrás. Vamos más que para atrás. Ahora vamos medianamente bien o medianamente mal. Pero es que si como lleguen a conseguir esto,
que vamos a intentar por todos los medios que no. Y ahora aquí, eso sí, en todos los ayuntamientos vamos a presentar mociones, en todos los que podamos de España, y ahí se van a tener que retratar todos y todas. Me refiero a todos los partidos políticos, todas las coaliciones que sea, y veremos a ver quién está con el pueblo y quién no está con el pueblo. Porque esto el día 6 es una antesala del 16 y de lo posterior. Va a venir, que no solamente es esto. Y decir una vez más, que es una mentira piadosa la que está utilizando el gobierno. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha visto que el pueblo le está saliendo a la calle y ahora están intentando parchear, están intentando maquillar un poquito las vergüenzas que tienen, porque que no tienen vergüenza ni tienen consideración ni nada. Y están tratando de y hasta incluso enfrentarnos. La gente, y voy a decir otra de las cosas, los compañeros y compañeras pensionistas como yo, que tengan una pensión alta, que no entren en el juego que está creando el gobierno y su aliado, que trata de enfrentarnos, decir, no, le van a subir a los que menos tienen, a las pensiones no contributivas. Es de justicia, por favor, es de justicia. No queremos, yo no quiero, yo tengo una pensión mediana y hay quien tenga una pensión más alta que yo, que no se crea discriminado porque o no le suban o le suban menos. Entonces, queremos que suba el IPC, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Pero hasta tanto, como esto no va a poder ser de hoy para mañana, progresivamente debe hacerse una discriminación positiva a las clases más bajas, que le suban, porque para ir equilibrando las pensiones con respecto a las de las menores contra las mayores.